Atrás el pase para Rizzo. Va saliendo con la pelota nada más el número 44. Fonseca. Rizzo. Saliendo desde el fondo local. García. Al medio para Fonseca. Por derecha sube Acosta. La marca de Enzo Lemos. Ya Ramírez lo hace correr. Acosta en el área. Le esperaba Ferreira. La busca Leo Páez. La hace bien Acosta. El toque al medio. ¡Oh! ¡El Páez! Lo hizo Leo Páez, el 10, pero una unipersonal fenomenal de Juan Acosta remetiendo por la derecha. Le hace el reconocimiento Páez al número 4 y en 12 minutos del primer tiempo cae el primero en el Viera. Lo hizo Páez. Gana Wanderers 1-0 ante Cerro. Y por supuesto que el reconocimiento tiene que ir para Acosta por esta jugada que hace. Lo importante de meterte dentro del área y levantar la cabeza, no levantarla porque sea adentro, ¿no? El pase fue perfecto. No tuvo ni que moverse Páez, ¿eh? Era simplemente esperar que la pelota le llegara. Todo lo hizo Acosta. Y ese es el momento clave. Levanta dos veces la cabeza para mirar. Después el pase incluso es entre las piernas del rival. Y el borde interno del pie derecho de Páez para poner la pelota entre el zaguero y el arquero. 1-0 está el partido. Lindo, ¿eh? Agradable. Arrancó buen el juego. Tercer gol en el campeonato para Páez. El último había sido en la tercera fecha en la victoria ante Torque por 1-0. Noveno gol que recibe.